Yo quería comentar, comenzar preguntándote, eh, eh, José, ¿tú por qué aprendiste Java si ese es un lenguaje tan feo? ¿Tú, tú, tú entras a todas las comunidades y todo el mundo, ¿qué lenguaje tan feo? que, 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 que lo peor? Etcétera. Pero... Sí, de hecho, antes de que, digo, un paréntesis, antes de que estuviera de moda tirar la Java, ¿vale? Este... Yo, no me gusta decir que fui el primero, porque no lo creo, pero abiertamente era una persona que siempre criticaba a Java, y de hecho, algunas veces hasta algunos estudiantes me, me comentaban, a los estudiantes que tuve a nivel presencial, o sea, yo empecé a dar clases hace 10 años, entonces, eh, hace 10 años casi exactamente, este es un septiembre más o menos, ver, hace 10 años, este, y estudiantes cuando de repente me seguían en una red social o algo, me decían, ¿Por qué nos enseñas en Java en el aula y aquí en Twitter o en Facebook le tiras mierda a Java? ¿no? Entonces no sé, me decían mucho, ¿no? Como que, ¿por qué este, actúo, ¿no? En internet y por qué. Pero, pues la verdad, de hecho nunca me gustó, eh, nunca, nunca contesté, de hecho, nunca me gustó excusarme nada porque, o sea, si no entendieron el chiste, ya para qué lo cuento, ¿no? Si lo cuento ya no da risa. Entonces... Este, tiene que ver mucho con, con esa historia que tú dices de cómo empecé yo, por lo menos, este, yo cuando empecé a programar, de, de hecho, eh, yo empecé con, eh, con Basic, ¿vale? O sea, el, el clásico, ¿no? Digamos que de la época, por decir, ¿no? Entonces, este, de repente ya por ahí, este, conocí a este, Pascal, todos ellos, y cuando de verdad tuve que salir a encontrar trabajo, yo me encontré con dos opciones me encontraba con la parte de PHP y me encontré con la parte de Java eh, en la parte de PHP era donde había más trabajo entonces me especialicé en PHP eh, durante muchos años yo pues, no sé unos ocho años estuve trabajando así seguido seguido con PHP a lo mejor unos seis siete más o menos eh, seguido seguido pero este pues me iba bien tenía este digo si no saben, nunca, no he trabajado, bueno, trabajé una vez en una empresa casi seis meses y de ahí quedé desinvitado. Obviamente, por ejemplo, trabajo con team pero directamente, pues, no es, digamos, una empresa donde yo labore mi tiempo completo, ¿no? A eso me refiero como, como desarrollador, de hecho, no, menos. No tengo ahorita nada que ver como desarrollador, simplemente como docente, pero como desarrollador, los, lo que yo hacía de PHP y todo eso era freelance, era freelance, proyectos, siempre así fue. Y por ahí este, empecé a ver que había muchos proyectos muchos muchos más en Java pero la, lo que me dio más curiosidad es que eran o sea yo hacía lo mismo en PHP y me pagaban decir, ¿no? dos, dos pesos la hora y yo veía hubiera o sea tendría que hacer el mismo proyecto pero con Java y me pagaban cuatro pesos la hora entonces yo al ver eso cuando digo yo estaba muy muy chico o sea estaba joven pues o sea no digo que ya esté viejo pero estaba, estaba muy joven este, me di cuenta de eso y dije, vale, lo voy a intentar, ¿no? Entonces, este, yo comencé pues así, ¿no? Con calculadoras y lo, lo clásico, no solo, pues, de hecho en la universidad sí, sí, sí estudié Java, sí me dejaron Java, pero fue lo menos, o sea, nunca hubo un maestro que se enamorara de Java o fanático de Java, siempre fueron otras cosas, lo último fue Java, Si hice seis proyectos, es mucho, Java lo aprendí completamente por mi cuenta, y luego por ahí me empezaron a caer proyectos para empresas a trabajar. Cuando empecé a hacer yo proyectos freelance pequeños, digamos, un sitio web, ta, 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 ta una plataforma, un sitio de pagos, ta, ta, ta eh, me empezó a caer proyectos ya más grandes de compañías donde te contratan, digamos, como de tiempo completo durante el proyecto y te dan un monto muy, muy alto, ¿no? Entonces, ahí me, ahí todavía me fue mucho mejor porque las compañías me buscaban porque por, por Java. Pero porque ellos, eh, la gente de, ese, de esa forma, o sea, el entrenarse en Java es muy complicado. Creo que la, de los lenguajes de programación de todos, yo creo que el más difícil, el que la tienes, si quieres aprender de forma autodidacta, es con Java. Eh, y más adelante, si quieres, platicamos de eso. Entonces, eh, sin querer, pues bueno, por ahí me fui juntando, creo yo, con la gente correcta, con las empresas correctas. También tuvo mucho que ver eso. Y empecé a hacer proyectos más y más y más grandes. Y yo cuando me di cuenta ya estaba embarrado en Java sin querer. O sea, nunca fue algo que yo lo planeé. Bueno, yo, yo, a mí me gustaba PHP, pero hay, hay cosas que no me gustaban tanto. Pero obviamente la paga fue lo que más me gustó cuando, cuando vi Java. Pero obviamente Java no, no... Yo cuando lo vi, de hecho, pues lo, lo primero que descubrí fue que era, no era un lenguaje para aprender a programar. Creo que no. Es, es muy complicado, pero ese fue, digamos, mi, mi razón por la que yo aprendí Java, que fue pues, económicamente en realidad, y porque vi que había oportunidades. Claro, total. Yo no, yo no sufrí tanto para llegar a Java, sino que yo también comencé con QBasic, luego Fox Pro, luego Visual Fox Pro, y luego comenzó la, el boom de la web, y le pregunté a un profe, profe, ¿qué debo aprender para, para hacer web? Y dijo como, mmm, aprenda PHP, hasta luego, y se fue. Y yo quedé como, what the fuck, ¿Qué, ¿aquí qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer ahora? Luego comencé a trabajar en una empresa donde eh, había varios desarrolladores que eran bastante autodidactas y comenzaron a hacer a que la paginita web, a subir el servicio de inscribas aquí, cosas interesantes. Y uno comenzó a hacerlo en Java. Eh, la mayoría también lo hacían en PHP, pero uno comenzó a hacerlo en Java. Yo le dije, ¿qué es eso de Java? No, es un lenguaje, lo puedes hacer en Windows, en, en Linux. Y yo pensaba que solamente Java era el único que hacía eso, ¿no? Entonces, wow, también quedé como... Wow y es muy difícil aprender no para nada y me regaló un librito y toma comienza a aprender y en esa época no tenía internet entonces eh, con el librito en español eso sí comencé a aprender a leer qué es una clase qué eran los atributos bueno por me lo, lo menos. menos te lo dio en español ah algo... sí uy no en, en, en inglés me muero había? Uh -huh. en... <laughs> me muero comencé y ahí comencé a eh, hacer mis primeros eh, eh, pinitos pero en Java con interfaces gráficas de escritorio, nada de web. O sea, yo quería, mi objetivo era la web, pero me fui por un lado totalmente diferente para poder aprender Java y comencé a hacer lo mismo, las calculadoras, que el formulario para ingresar y todo, y me parecía espectacular que yo podía hacer las, las interfaces gráficas y ejecutarlas en Linux y en Windows al, al mismo tiempo, me parecía súper lindo. Y la verdad lo aprendí. Claro, eh, cuando, cuando tenía esos problemas de ya eh, va null, null, eh, point exception, that? y bueno, todas esas cosas que le pasan a uno con excepciones y todas esas cosas, yo decía, no, hasta aquí llegaba, pero al otro día llegaba, buscaba en internet, ah, este es el error, listo, y ahí comenzaba. Pero... Definitivamente, como lo aprendí de una manera autodidacta también, porque nadie me enseñó. Bueno, luego sí le pagué a alguien para que me explicara y coro, durísimo, eso sí, me coro durísimo, pero era muy bueno. Eh, a lo que voy es que yo lo aprendí de forma autodidacta, pero nunca me pareció un lenguaje feo. Bueno, tal vez yo por lo que venía de Visual Fox, Fox Pro. Bueno, pues, te agarras hasta la más fea y luego. te Eso hasta... ya ya le la mujer. y luego ves a la ceja gruesa y dices, no, pues está bien, pero no, sí está, sí está feo, feo. <laughs> Exacto, ya como que, bueno, no, no lo pasa nada. Sin embargo, eh, las empresas comenzaron a utilizarlo muchísimo, Java, el lenguaje Java como tal comenzaron a utilizarlo muchísimo, eh, por distintas razones, en realidad yo creo que algunas comenzaron más por ignorancia, creo yo, por este cuento de que eh, ese lenguaje de PHP es inseguro, en cambio Java es seguro. Eso al, al final de sí. cuentas, el que es inseguro es el código que hiciste, no importa el lenguaje en que lo hayas hecho y, y la seguridad perimetral que le metas tú a, la, a, a tus sistemas. Entonces, fue ¿cómo? por lo de seguridad eh, que comentas. Dime sí. sí fue por eso de seguridad, una, una de las principales razones. Claro, entonces comenzaron a utilizarlo muchísimo y a pagar muy bien, a pagar muy bien, a, como a salirse de lenguajes viejitos o como que estaban comenzando, eh, empresas que estaban comenzando y, a, y tenían suficiente capital para invertirle. Uh, yo creo que eso hizo que ya diera un, un paso muy fuerte, muy fuerte. Porque Java, aunque sí es viejito, no, no es más viejo que, que los otros lenguajes con los que se hablan hoy en día, Python, Ruby, no No es que sea más... De hecho, Java y Python, luego la gente se sorprende porque ya escuchó a dos monos hablando de que Python es la, la madre del futuro y todo ese rollo, pero ahí se van, o sea, llevan casi la misma edad, o sea, están a, o sea, a nada, pues, y la, de repente, pues, lo que pasa es que uno, no sé... Este, se puso de moda por algo, pero Java tiene lo, y PHP lo mismo, pues, o sea, claro. son, de la, son de la misma época, pues. Total, total, son de la misma época y son lenguajes que, bueno, sí, ¿para qué? Pero lenguajes como Cobol, que son bastante más complicados, muchas empresas comenzaron a migrar por eso, ¿no? Oye, nos demoramos demasiado desarrollando aquí, necesitamos un nuevo lenguaje, vieron Java, les pareció chévere y arrancaron y, y comenzaron súper bien. Y hoy en día la plataforma de Java tiene N mil cosas, ¿no? Tiene muchísimas cosas que aprender, entonces es muy interesante. Ah, que sea feo o no, eso es lo que tú acabas de decir. Es, si te gusta, o sea, si te gusta que hay que una punto y coma, que una llave, que ah, en realidad son tonterías, porque los IDs te autocompletan o te dicen aquí hay un error. Tal vez hace mucho tiempo sí, cuando los IDEs eran muy jóvenes que no te alcanzaban a decir, oye, tiene, te falta un punto y coma, o tienes un error aquí. Era bastante más complicado, pero hoy en día los sigues vas escribiendo y ya te están poniendo el rojo, el amarillo, el verde. Oye, aquí tienes un problema, mejora esto, reutiliza esta variable, alguna cosa. Entonces, eso ha cambiado muchísimo con el tiempo y, 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 y es algo que no se puede negar que Java sigue siendo uno de los papás. Uno de los papás porque... Incluso se utiliza de, de, en, en una de los de las herramientas que más utilizamos hoy en día, ¿no? En estos aparaticos. Sí. Ahora lo necesitamos para la mayoría de los aparaticos que, que utilizan Android. Pues vas a, vas a tener que sí o sí conocer algo de Java para, para hacer algo con Android, ¿no? Hoy llevamos 250 espectadores, pero tenemos solo 45 likes. Ayúdenos con los likes, porfa. Ayúdenos con los likes para... Para poder eso. Otra cosita antes de seguir, eh, José. ¿Tú qué piensas sí. de los Black Fridays? Ah, pues depende, porque este me ha, lleva, este me ha llevado mi decepción. Eh, <laughs> sí, no sé, porque en México somos muy, muy tarados. A veces queremos, o sea, Halloween, sí, todos, Halloween, Halloween, ¿no? Y aquí tenemos, pues, nuestra propia tradición, que es el Día de Muertos, ¿no? Exacto. Pero el Black Friday, ¿y a qué hora se inventaron una cosa que se llama el Buen Fin, que es nuevamente antes del Black Friday, exactamente un fin de semana? Y, pues, bueno, o sea hubo mejores ofertas esa vez que ahora en el Black Friday. Entonces, no lo sé. Igual y a lo mejor, este, ya sabes que también está el Cyber Monday. Entonces, la verdad, no me ha ido muy bien en cuestión. No he encontrado algo que yo quiera. En, en, hace poco me, ya me, sí me compré un SSD, me compré memoria RAM para mí. Computadora. es así estuve comprando pues cosas no baratas y buscando siempre un buen descuento pero esta vez sí me han decepcionado las cosas que por lo menos yo he buscado por ahí libros creo que hay buenas ofertas eh, en algunas cosas de libros pero creo que de entrada mucha de la gente que se mueve en este rubro así tú yo no sé cualquiera de los que está por acá busca ese tipo de ofertas en cuestión de aprendizaje, ¿no? Porque al final sabe que pues si va a gastar de todas maneras, pues mejor igual en lugar de comprar, pues un libro compra dos, o en lugar de comprar un curso compra tres. Ah, o sea, claro, claro. Era un claro. tipo de, de oferta, ¿no? Por decir. Oye, y no. yo estoy buscando un monitor, llevo dos semanas viendo el precio y la verdad el Black Friday no le ha ayudado mucho. Sí, no. por pues el mismo puede precio. ser que el lunes, o sea, en lo del Cyber Monday ahí sí puede ser fíjate. Le tengo más fe porque yo me acuerdo que yo sí me he comprado cosas muy buenas en en esa época, en Cyber Ok, esperaré porque el monitor que quiero no ha estado. Y es que estoy un poquito cansado de tener dos, porque me toca girar demasiado la cabeza a controlar la transmisión y todo. Pero bueno, recuerden que estamos en Black Friday, en E-Team. Perdón por las propagandas, ¿no? La musiquita y la propaganda. Estamos en Black Friday. Tenemos descuento hasta el 50%, ojo, la suscripción anual está en 50% de descuento. ¿Pagas lo que pagarías normalmente en seis meses y te damos seis meses más? No, eso está increíble. Eso tienen que sí o sí inscribirse. Los cursos están hasta en un 30% de descuento. Entonces, ojo, entren ya a la app, a la web, si quieren, y ahí ven todos los descuentos que hay, ¿vale? Bien, ahora después de los parroquiales, ¿cómo aprendemos Java eh, José, ¿cuál sería como una eh, como una ruta de aprendizaje correcta? Bueno, correcta no, una ruta de aprendizaje que nos lleve a aprender Java sin frustrarnos. ¿Cuál sería una buena ruta de aprendizaje? Porque rutas correctas hay muchas, pero ¿cuál sería una buena, una correcta que, que una una que nos lleve sin frustrarnos, tranquilos, vamos avanzando y vamos viendo resultados? ¿Qué crees tú? ¿Con qué comenzaríamos? Yo creo que eh, no quiero sonar ahí repetitivo, pero sí, primero entender eh, qué es la programación, digamos, o sea, hablar de programación tal cual, qué es la programación, que entiendas que son instrucciones, que entiendas que, pues, este, que utilizas el lenguaje de programación pues, como una herramienta, o sea, no es como tal el, el fin, sino es el medio, entonces ese tipo de cosas, y si lo tienes claro, eh, y después ya dar el salto de programación estructurada como tal, ya que, que entiendas eso. Porque yo creo que no es tanto el, el cómo, sino lo que no debes hacer, creo, para, para aprender con, a, con Java. El, lo que no debes hacer es utilizarlo como primer lenguaje. Y es muy o sea, no, es muy raro que te diga, y ser, soy muy taja, es muy raro que yo sea muy tajante y te puedo decir mil situaciones en las que no. Pero aquí hay algo que es muy obvio y es porque es Java. Todos saben que para programar en Java necesitas una clase, sí o sí. O sea, dependes de una clase y te jodes, tienes que hacer una clase. O sea, hagas lo que hagas. Entonces, tú no puedes empezar a programar sin saber qué es una clase. Y para saber qué es una clase, lo ideal es que sepas primero cómo es la programación estructurada. Entonces, eh, si tú empiezas por programaciones, este, orienta, o sea, no tiene sentido que empieces por programación orientada a objetos porque no te va a quedar claro ni por qué es objetos, porque no lo sabes diferenciar de entrada con programación estructurada. Entonces, eh, esa parte creo que es muy importante que uno sepa las bases de la programación, que entienda qué es la, la programación estructurada para después dar un salto sin dolor y sin problemas a ya va, Se puede hacer, sí se puede hacer, pero creo que es muchísimo más sufrimiento que no tiene ni caso, ¿no? porque ni te va a ser mejor programador que te entres directo a orientado a objetos. Eh, lo mejor sería irte camino por camino, o sea, paso por paso. Y lo mejor sería, pues, eso, programación general, programación estructurada. Lo clásico, ahí muchos pueden decir pseudocódigo, algoritmos, este, diagramas de flujo, vale, lo que quieran. Pero programación estructurada es como un paso previo y ya el, la programación orientada a objetos la puedes aprender con Java. Es, yo creo que sí es un buen lenguaje para aprender programación orientada a objetos Java pero no programación como tal, que eso es donde la gente luego se confunde y dice, es que está diciendo que no puedes aprender, sí, o sea, pero ojo, programación en a objetos, aprenderla con Java, creo que sí es una muy buena idea, porque Java es, digamos, muy cerrado, entonces, al ser cerrado o al no ser tan flexible, por ejemplo, como Python, como que no te deja muchas cosas a la imaginación, lo que es, lo que ves es lo que hay, y si es cuadrado es cuadrado, y si es círculo es círculo. En cambio, por ejemplo, los lenguajes como Python... A mucha gente no le queda claro, pero en Python desde que programas tu primera línea de código es orientado es orientado a objetos, estás usando objetos como tal. Entonces, porque no hay los tipos, porque lo que decimos tipos primitivos en otros lenguajes son son clases. Entonces, en Java Java no pasa eso, o sea, sí puedes quedarte ahí que siempre sí o sí vas a estar usando la clase. En Python no declaras una clase si quieres ejecutar código. Entonces no te queda claro ese, esa ambigüedad, por decir, ¿no? Que al final es cosa que uno desconoce, no es problema del lenguaje de programación. Eso es algo muy importante. O sea, no es que estén mal hechos. Al contrario, están bien hechos y por eso a veces ellos no quieren que te enteres de ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo diría, ya va antes de cualquier cosa, apréndete bien qué es, una, qué es la programación, qué es la programación estructurada y con mucho gusto aprendes de manera muy bonita y muy interesante que es la programación orientada a objetos con al mismo tiempo que vas conociendo Java claro eh, quiero, quiero aclarar una cosa que están colocando en el chat muchas personas yo sí aprendí con Java y fue mi primero mi primer lenguaje y fue lo primero que aprendí mm, ojo lo que pasa es lo siguiente primero por lo general tú aprendes que es una eh, que es una, una variable que es una condicional que es eh, un ciclo, eso es a lo que se refiere José. Si tú entiendes qué son, qué son esos conceptos, vale, chévere que entres a un lenguaje de programación como Java. Si no los entiendes bien, te vas a complicar un poquito la vida. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, yo tuve un profesor donde nuestra primera clase fue, abran NetBeans y escriban lo siguiente. Uf, claro, la, la primera clase eh, de Java es... Public class, hola mundo, abres, eh, abres llaves. Public static void main, abres paréntesis. String, abres... Exactamente. Eh, eh, todo eso quedas como, wow. Y al final escriban hola mundo. Y queda uno como, wow. En realidad, todo esto tengo que aprender para escribir un hola mundo. Me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo importante primero es conocer las bases muy bien. Y eh, entender para qué sirven los ciclos, las eh, perdón, los ciclos, las condicionales, las variables, las constantes. Y eso te puede ayudar un poco más a entender el lenguaje. Ya entrar a la sintaxis y decir, oye, esto lo escribes, pero lo escribes una sola vez en un solo lado. En los otros lados no tienes que escribir todo eso. Entonces, a lo, que voy, a lo que va José es, oye, como primer lenguaje no es recomendable. ¿Lo quieres aprender por ahí? Súper, súper. Pero eh, es una buena opción que primero conozcas todos esos pasos de pronto con otro lenguaje para que no te frustres de entrada. Entonces, eso es importante. Ah, bueno, ahora están hablando de sobre IDES, ahorita hablamos sobre IDES. Ya hablamos sobre que está bien que arranques con programación orientada a objetos sobre Java. Obviamente tienes que conocer la sintaxis primero. Tienes que saber qué. Eh, cómo funciona Java, cómo es que compila, qué es una clase y esas cositas, esas teorías. Y luego de entender esa parte de programación orientada a objetos, ¿qué crees que podríamos continuar aprendiendo, José? Yo creo que ahí ya varía de los objetivos que tengamos de, de vida. Claro. Yo creo que ahí ya, ya no podemos dar una respuesta, digamos, que sea así como la única. Ahí va, sí, ahí... Ahí va, ahí va mi experiencia. Yo iba por web. Ajá. Y me tocó, por, bueno, no me tocó, quise aprender la parte gráfica de escritorio, porque es que Java tiene demasiadas cosas. Entonces, sí. bueno, vamos a, ent a entrar por cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, hablemos, por ejemplo, de las interfaces gráficas, José. ¿Qué se, qué, ¿Por qué Java sería bueno para aprender a, a programar? De por sí que eh, tú no puedes hacer una interfaz gráfica con Python solito, ¿cierto? Te toca traer Qt y cosas así tiene por ahí este unas cosas que eh, no cuesta, digamos, como en otros lenguajes, o sea, no es algo o sea, no, no es como te explico, no es algo que viene embebido en el lenguaje, o sea, no pongo yo botón y ya, pero pero es algo que sí se adapta muy rápido y si sí, hay muchas de las opciones que hay, las tres principales, hay dos que tenemos en Python que es que lo que haces es sí son multiplataforma también, o sea, sí es como Python. Si hay alguien que le puede competir a Java de cierta forma en la cuestión de multiplataforma porque no casi no los hay o sea son muy pocos pero a lo mejor uno se le pega mucho sería Python pero eh, aún así te puedo decir si tú en Java tienes un código con o sea casi lo mismo vamos a poner una caja registradora en Python y tienes una en Java si tú de Java lo quieres eh, utilizar Windows Linux o Mac eh, si cambias una línea es mucho vale en Python probablemente cambies tres entonces, o sea, sí hay una, pero muy leve diferencia, porque si sacas ahí a los otros lenguajes, pues ahí, ahí no te sirve, pues, tal cual el lenguaje. Pero de ahí en fuera, creo que o sea, sí hay una variación, pero no no es tan grande, pues. Ok. Eh, pero en Java sí podemos hacer la parte gráfica nativamente, es decir, utilizando la misma, el mismo código sí, Java. Sí, sí. sí solamente, solamente tiene ahí un detalle con Mac, eh, que, porque, bueno, pues ya saben que Mac tiene un diseño muy... Muy diferente en comparación de las interfaces y esto, pero regularmente se soluciona en el 85% de los casos con una línea de código. O sea, cuando ya tienes menús un poco más elaborados y complejos, solamente es una línea, por decir. En todo lo demás es idéntico, o sea, no tienes que hacer mucho. Por eso les digo, no exagero cuando les digo que es una línea, hay como dos o tres detalles, pero cada uno regularmente se soluciona con una línea nada más. Ok. Generalmente cuando uno quiere persistir la información, ya después de hacer algo como eh, gráfico, como escritorio, no lleguemos todavía a lo web porque es que lo web en Java es, es un camión, es algo que tiene muchísimas cosas. Sí, hablemos, sí, sí. De, hablemos de persistir la data con bases de datos. Entonces, ya sabes, tú programaron en a Objetos con Java. Eh, bueno, te gustó hacer unas interfaces gráficas. Vale, es normal tu botoncito, el nombre, y darle clic en guardar. Para guardar necesitaríamos JDBC, para, para persistir información en bases de datos relacionales. Necesitaríamos JDBC, que es eh, los conectores de bases de datos de Java. Y es ahí es donde nos conectamos a las bases de datos. Ese es un tema bien bonito, ¿verdad? JDBC es algo bien interesante, ¿no? Sí, todos los, todos los conectores, yo creo, porque es, es algo que tampoco tenían, bueno, ahora ya muchos lenguajes ya tienen también conectores. Eh, de hecho, pues C-Sharp, con las tecnologías de Microsoft, también tienen conectores con casi todas las, las bases de datos. Pero en su tiempo ya, va, digamos, fue de los primeros, o sea, la idea del conector, donde ya no tienes que estar tú este, haciendo todo a pelo o a mano cada vez que te conectas, todo eso, y que ya existe. Eh, ciertas funciones para que tú puedas, no tengas que estar reescribiendo el código o escribiéndolo desde cero, obviamente pues te, te mete otra vez una ayudadota porque hace más rápido tu código, terminas rápido los proyectos, es más fácil, no tienes que conocer las tripas del proyecto, entonces ahí otra vez este, el tema de conectores, digamos, pues ya va, otra vez ahí aparece, pone ahí como que enseña el camino, les enseña mucho el camino. Y de hecho ya hoy en día hay muchos lenguajes que ya tienen conectores, pero en su tiempo podemos decir que Java y ahora, por ejemplo, las Tunis Microsoft son las que hacen más de fácil en los conectores para hacernos fácil la vida. Vale. Ok, ¿con qué podríamos ir? Vamos a mejorar nuestro código antes de, antes de llegar a, a, a web. Todo el mundo web, web, hay que ver en el chat. Web, web. Sí, ya vamos a hablar de web, tranquilos. Pero quiero llegar antes a mejorar nuestro código. Ya hicimos nuestra, nuestra cajita, ya la conectamos a una base de datos. ¿Cómo mejoramos nuestro código? Podríamos utilizar algo que se llama patrones de diseño. Los patrones de diseño son un concepto, son un concepto que se pueden aplicar a los diferentes lenguajes de programación, no importa el lenguaje de programación. ¿Ok? Son estructuras que te resuelven un problema que se te va a presentar en algún momento de la, del ciclo de vida de tu software. Eso te va a pasar. Pero, eh, por alguna razón, uno de los el lenguajes emblemáticos para, para explicar lo que son los patrones de diseño ha sido Java. ¿Cierto, José? O sea, como que sí, buscas sí. patrones de diseño y, ah, sí, esto eh, lo, 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 lo enseñamos en Java o lo, eh, tenemos un curso en Java. Y es porque Java, eh, su programación orientada a objetos, lo que tú dices al principio, es tan bonita que te permite implementar los patrones de diseño de una manera muy sencilla. Entonces, los patrones de diseño también son uh, muy importantes, muy importantes. No son, ojo, no son exclusivos de Java, que ese es un error que se, que se, que se comete porque muchas veces quiero un curso de patrones de diseño, pero con tal lenguaje. No, no, no lo pienses así. Lo, eh, tienes que entender que el patrón de diseño es un concepto que tiene ya una estructura definida y tú ya aplicas esa estructura al lenguaje de programación. Entonces, listo. Pasamos por, bueno, la programación estructurada, programación orientada a objetos, eh, interfaces gráficas, JVC, patrones de diseño. Uh, ¿Nos falta algo o entramos ya a web? Pues... A lo mejor sería, es que ahí le digo, depende mucho de los objetivos, pero el Java-EE, por ejemplo, también eh, es parte de, podemos decir, de lo que tienes que aprender, porque eso es algo, eso me ha pasado mucho a mí cuando doy cursos. De repente, no todos los lenguajes, porque por ejemplo con Python no pasa, eh, y con otros que he visto, por ejemplo, con Ruby creo que tampoco ha pasado, con JavaScript creo que tampoco pasa. Pero, ¿qué pasa con Java? Regularmente, siempre, siempre vas a tener la sensación de que no lo sabes todo. Esa es una, una sensación este, eterna para el desarrollador de Java y que tiene, digamos, que desarrollar, aparte de la habilidad de aprender y todo esto, la habilidad, digamos, de no frustrarse. O sea, la gente que se frustra rápido en Java se va a frustrar dos veces más rápido. Eso es algo real, muy, muy real. ¿Por qué? Porque Java es muy grande. O sea, no, no conozco a alguien de verdad y eso es otra, otro, otro de los temas que se puede abordar y, y pues nos podríamos poner a discutir todo el día y, y platicar con gente que ha trabajado, pero nadie, nadie, nadie puede decir que es experto en Java. O sea, así de, de complicado. No creo que exista alguien que diga yo soy experto en Java. O sea, sí, 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 sí hay, por supuesto, gente que pues, es, eh, tiene, es una eminencia no en algunas áreas, pero pasa algo en, en Java. Hay gente, por ejemplo, que es muy buena, muy, muy buena. Me ha pasado por los trabajos que, que me ha tocado hacer o proyectos en trabajar con plataformas de transmisión de video con Java, por ejemplo. Y te saben cómo funciona la clase Stream y tienen, la, ellos, hasta ellos tienen su propia y la modifican y todo el rollo, ¿no? Pero ¿qué pasa después cuando yo les hablo de otra cosa que hacíamos con Java, de otro proyecto? Ellos no tienen ni la más jodida remota idea. No la tienen. ¿Por qué? Porque Java es muy grande. Entonces. Eso de, de Java es, es muy común, o sea, normalmente, de hecho, si ustedes revisan las muy buenas vacantes de trabajo en Java, si las pueden revisar, van a ver que dice Java, este desarrollador con cinco años de experiencia, no sé qué, y que conozca eh, los streams, que conozca no sé qué, que conozca, y, y especifican los, los puntos que quieren de Java. Porque tú puedes ser muy buen desarrollador de Java, pero puede ser que no hayas trabajado, por ejemplo, con esa cosa. Entonces, exactamente, eso es muy grande y de repente... La gente cuando quiere entrar a Java web, de repente dice: Es que yo ya sí, o sea, ni se detienen a ver lo que hay alrededor, o sea, se van y se avientan en el a Java web. Y cuando van y entran a Java web, probablemente se lleven primero una decepción, porque se van a dar cuenta que es todo lo que ya sabían de Java, más el HTML, CSS y JavaScript. Así es. <laughs> y dos, van a buscar a veces cómo hacer las cosas que, que tienen que hacer con Java, y se van a dar cuenta que no es tanto Java el que va a resolver el problema sino que existen otras cosas como los bins y que existen otras cosas, otros elementos que te van a ayudar. O sea, como tal el código, el, el lenguaje tal cual, digamos, es ya no se vuelve lo más importante, sino los elementos que le vas pegando. Como si fuera un bloque estos de Lego, hagan de cuenta, ya no importa la base, sino van, van a importar los bloques que le van incrustando. Entonces, sí es muy importante que aprendan Java, pero mucho más importante es que tengas claro qué puedes hacer con Java y qué no y después empieces a ubicar cuáles son los los elementos que necesitas. Ahí es donde mucha gente empieza a hacer web y de repente no se da cuenta que sin querer lo que necesitaba era Spring, por ejemplo, ¿no? O Hibernate, por ejemplo, porque lo que es proyecto no, no iba tanto para web, sino iba tanto para para utilizar eso, ¿no? O de repente hasta usar MVC, por ejemplo. No se trata de usar Java web, sino se trata de a lo mejor de utilizar Java MVC y a lo mejor ya utilizas pues tecnología web porque lo quieres pasar. Pero el web otra vez es una herramienta, no es el fin del, del proyecto, ¿no? O sea, pensar que aprender Java Web es el fin, ahí ya de entrada, o sea, si vas a aprender porque es el fin, no está del todo correcto porque es el medio para la solución que quieres plantear. Ok. Listo. Entonces ya, ya prácticamente nos entraste al, JTAE, al JEE con sus BIN, con todo lo que tiene que ver con los War. Ahí podemos meter lo que es JSP. Servlets, ¿verdad? Que es eh, la, la base de todo esto que están hablando por acá, están hablando de JSF, eh, que son como mejoras a, estos, a estas tecnologías. En realidad, la base sigue siendo los servlets, los JSP pues, se basan en los servlets. Eh, viene JSF y vienen ya todos los frameworks que quieras ahí ya que te ayudan a hacer miles de cosas, o sea que que te traen capas de abstracción para no tener que meterte a fondo eh, con el código puro y duro. Entonces, por ejemplo, que quieres eh, eh, conectarte a las bases de datos, bueno, utilizas un framework que sea un ORM completico para que te conecte a la base de datos y no tengas que escribir tu SQL o tener que hacer tus relaciones, sino que te haga todo. Eh, también un framework para que te haga toda la arquitectura base. De un proyecto com completo y ya vienen diferentes frameworks entonces está Hibernate spring qué otro framework está por ahí pues yo, yo yo solamente he usado Hibernate y spring como tal yo o sea que tenga experiencia de que te puedo decir spring lo estuve utilizando más o menos unos como seis años más o menos cinco años y Hibernate, pues unos como tres años tres dos años a lo mucho tres tres más, más tres que dos son los que yo estuve utilizando. En realidad, digamos que sí hay otros, pero ya algo que yo he notado eh, de frameworks, podemos decirlo, de, de herramientas que no dejan de ser Java, pues, como tal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, 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 y ese estuve trabajando durante mucho tiempo. Y normalmente, de hecho, nadie sabe, que a lo mejor creo que a lo mejor es la primera vez que lo menciono eh, alguna vez que, que he trabajado con él. Por ejemplo, Scala. Que Scala me gusta muchísimo. Se me hace así de lo mejor que me he podido encontrar porque me obligó a mí a entender muchas cosas de programación, por ejemplo, pero este, y, y de hecho, no hay un desarrollador de escala, de verdad, que tenga un sueldo malo, o sea, así de fácil, o sea, todo desarrollador que conoce escala y, y si lo quiere, ver, bueno, ¿y ¿qué es escala? Bueno, es un Java con esteroides, ¿vale? Para que se entienda, entonces lo lleva a otro nivel, tiene sus cosas no tan buenas, es lento, es complicado a veces de compilar, o sea, tiene ahí cosas, ¿no?, que les puedo decir, pero a la larga se trabaja en proyectos muy concisos, muy, muy, o proyectos muy complejos, y creo que es algo, por ejemplo, que normalmente la gente cuando ya conoce Java, y de repente, no sé, quiere un reto más grande todavía, que ya Java de por sí es un reto muy grande, escala, el problema es que no hay muchos trabajos, eso también es muy cierto, pero los que hay son... Exageradamente bien pagados, si y de Java era muy bien pagado. En escala es, a mí, las dos veces que trabajé con escala fue las veces que más he cobrado. O sea, con eso te digo todo. Entonces, sí me, hay, me fue muy bien, por supuesto, pero sí es este, complicado. Y es otro de los, de los puntos a los que un desarrollador de Java puede llegar también, pero pues es complicado, no, no, hay, no hay tanto trabajo. La verdad, si buscan ofertas por 100 de Java van a encontrar dos de Scala. O sea, es, es, es así, pero esas dos. Van a ser muy bien pagadas y muchas veces no van a encontrar competencia para esos puestos. Oye, me, me, me acabo de acordar que nos estábamos olvidando de un punto, de una rama súper importante de Android. <laughs> Aparte, sí, sí, Imagínate. sí. Imagínate. De bueno, hecho, yo por eso, obviamente, digo, está muy clara la razón. Eh, cuando hablamos, tú me preguntaste cómo llegué a Java, ¿no? Sí. Pero si me hubieras preguntado cómo llegué a Android, hubiera sido la misma historia y te hubiera agregado que yo me metí a Android porque pues ya sabía Java. Entonces, ah, okay. cuando, cuando le vi ese punto fino a Android, pues no me lo tuve que pensar dos veces. Ya todo lo que sabía lo, lo reutilicé y hasta, pues sin querer, digamos, vamos no a decirlo mucho, pero sin querer te reinventas como desarrollador, ¿no? Porque por saber Java fue que gracias a eso pude aprender este Android y de hecho por saber Java también no me costó mayor problema Objective C que es eh, antes de que Swift se pusiera de moda y que les pusieran un lenguaje bonito para que, pa que los niños no se quejaran este no, -se, no se, no este, se eh, ofendieran de verdad Objective C es un lenguaje espectacular yo creo que es así de las cosas mejores que he visto pero sí es muy o sea si ya si ya decían que era difícil pues es que no has visto Objective C por ejemplo ¿no? entonces okay. pero sí sí es este es parte de la cadena, por decir. Yo, yo por eso llegué a Android, de verdad, por, por, por Java. Yo siempre lo he dicho, Java es más de muy feo, no creo que sea un lenguaje para aprender, pero pues le debo muchísimo, porque si no, no hubiera llegado a, a Android. Y hoy en día, mucha gente otra vez piensa cuando ya apareció Kotlin, este, que la, lo que pasa es que Scala, eh, Java, eh, Kotlin, de hecho otros lenguajes que también hay, este se me olvidó el otro Celeron, creo que se llama. Se me olvidó, wow, cómo se me va a olvidar, pero bueno, hay lenguajes que se llaman lenguajes que funcionan para la máquina virtual, sobre la máquina virtual de Java. Kotlin es, sería uno de esos lenguajes también. O sea, sin Java ya no podrían existir. Ceylon se llama, Ceylon, es que no, siempre la pronunciación en inglés y en español se me cruza. Son lenguajes que tienen que funcionar sobre la, la máquina virtual de Java. Entonces, muchas personas ahora dicen, voy a aprender Kotlin. En Android, pas dice mucho, para no pasar por Java, porque es feo, ta, 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 pero de repente tú le sueltas una clase, eh, una data class, por ejemplo, en Kotlin, y la ven y, y no entienden nada, o sea, ven que es una línea de código, y dicen, ¿y por qué diablos es una línea? ¿Y por qué? Ah, okay, coño, porque no sabe Java, o sea, si supiera Java, entenderías cuál es, o sea, cuál fue la optimización que se hizo y por qué lo están haciendo de esa forma. Entonces, al final no se trata de que uno quiera vender Java, porque pues yo podría decir, pues bueno, tú sabes, soy Google Developer Expert de Kotlin. Yo tendría que, que, pues, este, fomentar, ¿no? Digamos, o cooperar, con compartir. Y lo hago con todo gusto. Pero yo regularmente les digo, van a aprender Kotlin, creo que sí es necesario que conozcan Java para que vean las cosas que no están tan bien hechas o que se podrían mejorar y que Kotlin las toma. Pero al final, eso implica que conozcas Java. Entonces no, no lo puedes. No lo puedes separar tanto. O sea. Sí, no lo puedes dejar olvidado simplemente, ah, no me interesa y voy para allá, no, tienes que conocer algo. Sí, es como casi el sol y la noche, no podemos ir. ¿Y por qué mejor no hay sol todo el día? Ya, así todo el día podemos salir a la calle y siempre podemos, o todo el día es que esté de noche para que no nos dé el sol y el calor. O sea, si no entendemos que hay cosas en las que tiene que haber un equilibrio. Para eso en las tecnologías es lo mismo. No no ni, ni, no podríamos tener todos un Android, no podríamos tener todos un iPhone. O sea, tiene que haber es, eso, esos equilibrios, por lo menos de dos fuerzas para que podamos. Y en la programación pasa mucho. O sea, no podemos todos estar de acuerdo en que un lenguaje va a ser el mejor por siempre. O sea, tiene que haber ese tipo de cosas. Total. Bueno, tengo que volver a las propagandas. Tú, du, 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 du. Recuerden, muchachos, va, bueno, dos favores. La, el primero, somos 280 espectadores y solo veo 120 likes. Los dislikes no me interesan, vale, en huevo. Me interesan solo los likes, porque hay mmm, menos de la mitad de likes. Ayúdenos con los likes, por favor, ¿ok? Eh, porque, pues, bueno, esos, los likes son los que generan eh, que nosotros hagamos este tipo de charlas por YouTube. Aquí eh, José, muy amablemente, no nos está cobrando, pero es tiempo de él. ¿Ok? Es tiempo de él que está invirtiendo para compartir conocimiento con ustedes. Un like no les cuesta nada. Entonces, se los pido por favor. Segundo parroquial. Estamos en Black Friday. No se olviden. Descuentos hasta el 50% de descuento. Mira, el mes está en 20 dólares. La suscripción mensual está en 20 dólares. Pero si compras el año, ojo, el, eh, el precio normal es de 30 dólares. Pero si compras el año... O sea, bueno, multiplica 30 dólares por 12, te da 360 dólares. Si compras el año hoy, hoy, te quedan 180 dólares. Te damos el 50% de descuento. Esto está de locos. Es un Black Friday así. Entonces, ojo con eso. Los cursos están hasta con un 30% de descuento también. Entren y miren todos los catálogos porque si le leo los más de 90 cursos que hay, no terminamos este live. Entonces, entren a la web ed.team y miren todos los descuentos que hay. En la app también la pueden revisar. ¿Ok? Ahora sí. Eh, um, una pregunta. Ya más técnica, ya más geek. ¿Cuál, cuál IDE usas tú? ¿Cuál IDE estás usando tú? Yo depende. O sea, otra vez, depende mucho de los proyectos. Porque, por ejemplo, yo durante mucho tiempo, uno de los, el IDE, por decir, te puedo decir que mi IDE favorito que otra vez era muy feo pero era muy práctico era Eclipse era el IDE que menos problemas me daba porque me gustaba Eclipse por te digo casi puedo decir porque me gusta el rojo no o sea es un decir así tal cual me gustaba Eclipse porque existe versión de Eclipse también para C más existía una versión también de Eclipse para PHP o sea el, el mismo IDE digamos con la misma interfaz y elementos lo podía usar para diferentes tecnologías Entren al proyecto de eclipse.org y ya está. Y es un proyecto muy bonito porque es de la comunidad. Es un proyecto que mantiene una comunidad, hay un grupo que lo mantiene. O sea, son desarrolladores trabajando para desarrolladores. Obviamente hay empresas ahí detrás o organismos que les donan dinero. Ustedes pueden donar a ellos. Yo por ahí durante mucho tiempo estuve donando, de hecho cuando lo usaba. Y al año pues les daba, no sé, unos 50, 60 dólares, algo así. Y, y ellos siguen haciendo el proyecto y lo van avanzando. A mí me gustan ese tipo de... De, de proyectos. Me, 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 me agrada mucho la idea. Y en este caso, eh, Eclipse era un proyecto así. NetBeans como tal sabemos es de Oracle. Entonces, yo, aunque sea una herramienta, ¿vale? Que posiblemente pues, es de la misma empresa de la que es hoy en día Java, porque Java es de Oracle y NetBeans es de Oracle y casi todo lo que usamos puede ser de Oracle. Si no es de Oracle, es de Microsoft, de Google. Entonces, este, todo lo de NetBeans, este, a mí me gustaba, pero otra vez me, no me gustaba como que quedarme solamente con lo que tenía ahora. Me gustaba y fue cuando probé Eclipse. Pero después aparece un actor muy bonito también que nos ha apoyado mucho hoy en día en el software, que igual y lo conocen, que es este Rain, que es la compañía está rusa que hoy en día creo que tiene la mayoría de las herramientas de software, que muchas veces no sabemos quién es, sabemos que la herramienta, pero cuando ya decimos son los que tienen este Parcham, ah, son los que tienen WebStorm. Ah, entonces, PHP Storm, Ah, entonces ahí empezamos a decir, "Ah, es la compañía." Y ellos tienen, ellos se dedican a hacer herramientas para desarrolladores de software y tienen de las mejores herramientas, de hecho, Android Studio, que es probablemente de los tres mejores IDEs que hay en, hoy en día de desarrollo de software, está basado en su software. De hecho, ellos tienen su proyecto abierto, o sea, algo a mí me gustan esos esos proyectos, proyectos de compañías que, que tienen que hacer plata, pero aún así tienen proyectos abiertos. Ustedes, sin ningún problema, pueden utilizar IntelliJ IDEA, que es el software como estrella de ellos. Y entonces entran a la, a la página, descargan IntelliJ IDEA y viene ahí la versión donde ya viene incluido todo el soporte para Java, Groovy, Kotlin y tal, ta, ta, los pueden ir agregando y ya puedes tú programar. Y hoy en día, pues bueno, les digo, depende porque a mí me gusta Eclipse. Eh, NetBeans es como mi siempre ha sido mi última opción, este, y en este caso JetBrains con IntelliJ IDEA me ha gustado mucho, además porque ya estoy ahora, ahora más familiarizado con él porque pues para Android Studio, no que me toca desarrollar aplicaciones en Android, entonces yo les si me preguntan yo les daría esas tres opciones eh, IntelliJ IDEA, este, Eclipse o NetBeans. Si me preguntan todavía más concreto NetBeans yo lo dejaría de un lado porque es muy Oracle, entonces no ya ya va se me hace muy oráculo esto está bien entonces ya, les digo para tener de todos lados y no estar casado con ninguna marca y ya ustedes decidan entre eclipse y Intel y Idea la verdad la verdad les puedo ser sincero creo que Intel y Idea tiene ganada la partida visualmente creo que la tiene ganada por mucho eh, por muchísimo o sea no no por poco de diferencia por muchísimo pero este también tiene muchos muchos de repente Intel y Idea tiene unos fallos que la madre, nadie. o sea, son, son fallos que parece que solamente a ti te han pasado en el mundo y que de repente cuestan mucho. Yo sí si he tenido casos donde sufro, de repente, un, un caso raro, les puedo explicar: mi Mac, eh, si no la pago durante 15 días, por ejemplo, algo pasa, pero en, en algún autocompletar se queda congelada. La, la, o sea, el autocompletar ya no aparece en Mincel y Idea. Entonces, aunque lo cierre, lo vuelva a abrir, lo cierre, lo vuelva a abrir, lo force, lo que sea, tengo que apagar completamente la computadora, prenderla de nuevo a cuenta para que funcione el IDE. Por ejemplo, en, e en Eclipse nunca me ha pasado eso, ¿vale? Pero pues también se ve más bonito IntelliJ IDEA y además tiene unos plugins ahí muy, muy curiosos, muy bonitos, ¿vale? Pero bueno, entonces por eso les digo, hay bueno y malo en todo, pero esas son las opciones que yo les puedo compartir y son experiencias que me han pasado. Bueno, yo, yo sí tengo que decirlo con, con un poquito de vergüenza que no utilizaba sino NetBeans, porque de verdad que NetBeans a mí me hacía 40 cosas que en, que en Eclipse me tocaba hacerlo Eso a mano. Sí. Y uh, era más por pereza de entender cómo era que funcionaba. Entonces, por ejemplo, lo, eh, cuando comencé a aprender los, eh, los web services. Y decía, pero ¿cómo, cómo lo, lo entiendo? No entiendo. Y me tocaba, no, escriba este código, escriba este código. No lo lograba. Entonces NetBeat te decía, clic derecho, nuevo web service, consumir de tal lado. Sí, ese, sí, sí, exactamente. Y yo, como que, ah, me quedo con este. <laughs> pero, hasta hace dos años que conocí los. Bueno, los. Eh, comencé a usarlos porque ya los escuchaba. Eh. Los, los de IntelliJ, eh, perdón, los de JetBrains sí. son, ese, son muy buenos. De verdad. Es que son desarrolladores, de verdad, haciendo herramientas para desarrolladores. O sea, es se nota pues esa parte. Sí, es una cosa... Realmente, realmente es, es, son herramientas eh, muy buenas. Eh, yo, por ejemplo, actualmente pues, eh, utilizo en mi día a día, en mi trabajo, utilizo más Go que Java, pero tengo mi IntelliJ y hago cosas, y la, el, el IntelliSense, eh, el Ron, o sea, eh, tienen, tienen muchísima, muchísimas cosas muy chéveres. Y, y claro, JetBrains con, um, eh, con Go hicieron el Golan, que así lo llamaron, y está... Está súper completo. O sea, es una herramienta súper completa. Pero bueno, ya sabemos cuál es la ruta que debemos, bueno, no la definitiva, ¿ok? Porque hubiéramos podido colocar ruta definitiva, pero nada, no, sería irresponsable colocar eso. Sabemos cuál es una ruta eh, sana, clara, que te puede llevar a ser un desarrollador Java. ¿Y qué tal si, si nos das unos cursos de eso, José? ¿Qué te parece? ¿Hacemos un, vale. unos cursos de Java? Sí, 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 de hecho, pues es la idea, ¿no? <laughs> Vamos a hacer unos cursos de Java. Entren ya, por favor, ya mismo a ed. Voy a colocar aquí https <laughs> ed. team y ahí van a especialidades. Y espérenme un segundo. Voy a configurar la pantalla. A ver, configuro la pantalla. Uh, a ver, modo estudio. A ver, un segundito. Que esta pantalla no la tenía configurada bien. Y les tenemos una gran, gran sorpresa. Y es que junto con José Luján vamos a dictar la especialidad de Java. Voy a hacer lo siguiente. Te voy a ocultar un momentico, José. Discúlpame. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Perfecto, miren muchachos. Especialidad desarrolladora en Java. En esta especialidad el estudiante conocerá el lenguaje de programación Java a detalle para poder aprovechar las características del lenguaje de programación. Además se trabajará con tecnologías que son parte de la integración de desarrollo de software actual con el lenguaje de programación Java. Miren muchachos, ya lanzamos la especialidad, pero hay algo que es todavía más chévere. Como la lanzamos hoy, la vamos a vender a partir de hoy. Adivinen. Está con el descuento del Black Friday. Tienen que comprarla ya. Ya mismo. Vamos a ver la especialidad, ¿vale? Vamos a ver la especialidad. A ver un segundito. ¡Ay! Oh, comenzaron a entrar todos. No me van a tumbar la página. Listo. Muy bien. Vamos a ver qué trae esta especialidad, ¿ok? Vamos a comenzar con Java desde cero. ¡Qué chévere! Vamos a comenzar con Java desde cero y en este curso vamos a aprender la sintaxis... ¡Uy! Perdón, me salí. Bueno, ese es el detalle del curso. Me voy a devolver aquí. Vamos a comenzar aprendiendo la sintaxis, ¿ok? ¿Cuál es la sintaxis? Los condicionales, el for, el, el curso básico desde cero, el clásico de Editing. ¿Ok? Luego de ese curso, vamos a ver la programación orientada a objetos con Java. Ah, bueno, ese, el primer curso lo voy a dictar yo, ¿vale? El segundo, eh, también lo voy a dictar yo, programación orientada a objetos con Java. Vamos a ver este paradigma de programación que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es, en la universidad, de verdad, yo, yo, no, no estoy hablando de las universidades, ni voy a nombrar la universidad, pero... Yo personalmente cuando comencé a estudiar programación orientada a objetos me sentí muy frustrado. Perdí mucho tiempo tratando de entenderla. Luego me di cuenta que era muy sencillo, pero te metían mucha cosa que no servía para nada. Entonces voy a tratar de, voy a tratar no, voy a mostrarles con mi experiencia cómo aplicar la programación orientada a objetos en Java. Entonces ese es otro curso bien lindo. Pero aquí ya viene el experto. Viene José Luján y comienza con el curso de tipo de datos en Java. Cuéntanos un vale. poquito de este curso okay. de tipo, pero muy, muy por encimita, tipos de datos sí, en ¿Cuál Java. ¿Cuál es? Para ah, tú no estás viendo tipos de datos en Java. Tipos de datos. Ah, vale. Aquí eh, uno de los retos cuando trabajas con Java, les, digo, les decía, Java es muy grande, ¿vale? De hecho, personalmente les puedo decir, a mí siempre se me hizo una estupidez. Este, cuando yo estaba aprendiendo a, a programar y cuando estaba dando mis primeros pasos, yo iba siempre a la, a la biblioteca ¿no? de mi universidad y yo veía libros y libros y libros y había un libro de C, había un libro de PHP, había un libro de Pascal, y así había de todos los lenguajes, pero de repente cuando llegabas al punto donde estaban los libros de Java, tú, de, tú veías... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez libros. O sea, es algo curioso porque el libro de C es un libro, así un libro. El libro de Pascal era así un libro. Y uno de los libros que más me llamaba la atención eran los tipos de datos. Y yo cuando veía decía, ¿por qué diablos los, nos enseñan los tipos de datos en separado? ¿Y por qué en C no? O sea, no hacen ese énfasis tan, tan, tan marcado, ¿no? Y pueden buscarlo, busquen libros, van a ver, busquen libros de tipos de datos, por ejemplo, y van a ver que el 80% son de Java y el resto de los de alguno de otro lenguaje, ¿no? Que sacaron por sacar, porque ¿qué sucede con esto? Eh, los tipos de datos eh, tienen, o sea, tienen ventajas, tienen desventajas, tienen características, tienen propiedades, tienen algunas partes que son clave a veces para resolver algún problema y resolverlo de una manera eficiente, no solamente resolverlo. Entonces, eh, yo en base a eso que me di cuenta me llamó mucho la atención, me ponía a estudiar. Y empecé a descubrir cosas y cosas y cosas que al final, eh, pues, por lo menos a mí me han, me han servido mucho. Y entonces me he dado cuenta el por qué eh, ahora se enseñaba así, porque había un énfasis especial en los tipos de datos. Revisen y no van a encontrar un libro que diga estructuras de datos o tipos de datos en Python, por ejemplo, o estructuras de datos en PHP. No lo van a encontrar. Aunque esas estructuras también se pueden utilizar en otros lenguajes, no son exclusivos de Java. Esto es algo importante. No, o sea, hay, datos que, hay, hay tipos de datos que sí podemos decir salieron de Java. O, sea, o, o la idea viene de ahí ahora ya otros lenguajes los tienen. Pero en principio, hay, hay, hay la mayoría, digamos, ahora ya se encuentran en casi todos los lenguajes de programación. Y tiene un sentido de por qué se utiliza Java. Habíamos dicho por la cuestión de las propiedades de orientado a objetos. Entonces, este es un curso donde... Nos metemos a un nivel técnico, a un detalle, a, a ver por qué esta estructura se llama así, por qué funciona así. Y creo que es algo muy bonito porque nos resuelve ahí algunas dudas que a lo mejor no las teníamos porque no conocíamos el tema. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo: los tipos de datos que tenemos disponibles en Java para trabajar. Aunque la mayoría de los tipos de datos también están disponibles en otros lenguajes de programación, ¿vale? No solamente Java. Chévere. Creo que hay un error pequeñito acá en el orden, pero no se preocupen, lo arreglamos ahorita, no pasa nada. Porque antes, antes de llegar a los tipos de datos en Java, eh, va un workshop que también voy a dictar yo. Y vamos a desarrollar una caja registradora. Ay, oh, lo mismo que enseñan en las universidades. Enseñen algo diferente. Este ejemplo de la caja registradora es uno de los ejemplos más usados, no porque les dé pereza eh, buscar un, un otro ejemplo, no es por eso. Es porque combina tantos componentes de lógica que es muy bueno para aplicar los conceptos de la sintaxis, eh, los condicionales, variables, constantes, ciclos, programación orientada a objetos, sin tener que tocar algo gráfico o algo web. Entonces, vamos a hacer un workshop. Netamente, toda la caja registradora va a ser en la pantalla negra, en la consola, se va a ver toda pero vamos a hacer un workshop específico para, para combinar todos esos conceptos y hacer un proyecto donde tú digas, qué bien, entiendo la lógica, entiendo la sintaxis, si me sale un problema, ¿cómo lo resuelvo? Y ahí ya puedes arrancar y continuar con los otros. Eh, esto lo corregimos, no, es, no, hay, no, hay, no hay lío, es un, un problema ahí de orden que no tiene problema, ¿vale? Sí, no, cambia. Listo, no. ahora sí, vámonos con interfaces gráficas. ¡Wow! Todo el mundo, mira, yo ahorita, pues, eh, ustedes saben, yo lidero la comunidad de Go en español, eh, donde ya somos más de mil miembros, mil novecientos miembros, gracias por permitirme dar este papayazo. Y todo el mundo pregunta: Oye, con Go puedo hacer interfaces gráficas? No. Oye, pero ¿cómo así? ¿No es que es muy bueno? Sí, es muy bueno, pero sí. Go no es para eso. <laughs> ¿Quieres hacer interfaces gráficas sin complicarte la vida? Vete a Java. Java puede hacerte las interfaces gráficas, que el botoncito, que la caja de texto, que la tabla, que la lista de selección. Eso lo hace Java de una manera sencilla. Entonces, cuéntanos, José, interfaces gráficas en Java. Sí, de hecho, eh, yo por ahí he platicado muchísimo con... De verdad, no tienen idea. Es una de las pláticas recurrentes con desarrolladores eh, sobre el tema de los gráficos. Es, todavía es un tema, yo creo, muy, muy usado porque... Eh, pues los, a lo mejor si sí no saben, pero ya va, hay una cosa que se llama Swing, ¿no? Y también existe otra cosa que es JavaFX FX. Entonces, hay, hay siempre ese detalle. Podemos decir técnicamente que si hubiera algo oficial sería JavaFX FX. De hecho, lo pueden consultar en la web y todo esto. Pero hay casos a veces muy tontos, muy sencillos, en donde puede ser que Java Swing es más que suficiente para lo que tú quieres utilizar. Y. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, ahí yo tuve siempre la, la disyuntiva de poner, voy a poner JavaFX, pero si pongo JavaFX me va, me va a faltar el que diga, ¿y por qué no pusieron eso vale, okay. Y si ponemos el Swing van a decir, bueno, es que está muy viejo, no han puesto JavaFX, ¿vale? Entonces, de paso, vamos a tocar los dos, pero recuerden, aquí lo importante es que entiendan la base, la base de, de cómo es cómo es la lógica para hacer las ventanas. porque qué? Porque... Sí, sí, imagínense esto. Vamos a suponer que entran 20 a la clase. 20. O sea, que, que normalmente son muchísimos más. Vamos a poner que entran 20. Alguien va a decir, oye, vamos a hacer un menú. Vale, hacemos un menú. Oye, pero yo quiero un botón que diga abrir, cortar y pegar. Vale. Alguien va a decir, yo quiero un botón que diga abrir, cortar, pegar y pegar dos veces. Vale. Y así nos, nos puede ir la vida. Porque entonces el curso no está pensado en, en hacer menús para que veamos cómo se hace un menú. Está pensado en cómo se maneja la lógica, cómo, o sea, cómo se maneja el menú, el, el elemento menú, y si podemos meter a lo mejor un objeto que tengamos ahí, cómo, cómo a, a acceder a las propiedades de ese objeto que ya se encuentra dentro del menú definido. Eso es lo que queremos enseñar durante, en ese curso. Esas bases, no 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 hacer un menú y agregarle dos ventanitas y dos cuadritos y dos tachitas, o sea, no, porque eso es copiar y pegar código y, y no va por ahí, no va, no va para que yo escriba lo tonto, sino la lógica: cuál es la ventana, ¿Cómo, cuánto tiempo o, o cómo es que tiene vida, cómo le puedo agregar yo otro objeto, cómo agrego una clase propia, cómo le puedo yo meter un elemento propio, cómo cambiarle un color, por ejemplo, a uno que ya está definido, si se puede o no, los parámetros, es, es la lógica lo que nos estamos centrando. Entonces, de todas maneras, esto lo explicaré ya entrando al curso, pero es esa parte. O sea, si alguien espera que le enseñamos a, pon a poner amarillito el menú, pues no. Y al otro rojo tampoco. Lo que queremos es toda la lógica de esto y ya después, al final, simplemente es pensar en esa lógica y cambiar las necesidades de cada proyecto. O sea que, al final, una ventana es lo mismo aquí en China, o sea, una ventana de, 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 de cualquier software. Simplemente que en Java, pues, hay propiedades, elementos que nosotros podemos agregar, quitar o modificar. Eso es lo que veremos. Exacto. Oye, y para, para esto sí se necesita programación orientada a objetos, sí o sí. Sí, 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 sí. O sea, no hay, no hay excusa. No hay excusa porque una ventana es un objeto, y esa ventana tendrá algunas propiedades y tendrá unos métodos. Y eso es programación orientada a objetos. Entonces al principio sí. como que uy, ¿qué es esto? No se preocupen, todo va a estar dentro de la especialidad y van a estar tranquilos explicando. Sí, y no. luego cómo se genera para los, para que, lo, o sea, que esa misma ventana la puedas ver en Windows Mac. O sea, vamos a ver. Pues, o sea, si yo me concentro, aquí algo si importante. me concentro en colores, en tamaños, en formas, y que todos veamos todos los menús que queremos para nuestras aplicaciones, se nos va la vida. Estamos concentrados en, en la parte de verdad que sirve. Una de esas es que vamos a tener un archivo que vamos a poder abrir en Windows, Linux o Mac. Y le vas a dar doble clic y se va a abrir la misma condenada ventana y te va a funcionar lo que tenía que hacer en cualquier sistema operativo. Uh -huh. Súper chévere. Bien, eh, voy a pedirle a, produc a producción un momentico que me ayuden, que en la especialidad se nos fue el desarrollo web con Java eh, muy arriba. Esa va antes de la Java Enterprise Edition, ¿ok? Bien, sí. ahora sí, continuemos. Bases de datos con Java, JDBC. Esto me encanta. Uh, yo... Fui DBA durante siete años en una empresa. Entonces, yo una vez alguien se me acercó y me preguntó, ¿cuántos selects haces tú en el día? Y le dije, ¡Wow! eso es una pregunta así como la del oso, la del meme del oso perezoso, o la del dinosaurio. No sé cuántos. Me encanta mucho el SQL. Y la conexión de base de datos eh, con Java. Es muy chévere, de verdad. A mí me encanta. Y bueno, eh, una, una aplicación sin persistencia, eso es como, no sé, como un carro sin una llanta. No lo sé, o sea, una aplicación sin persistencia no es, no es nada en realidad. Entonces, bases de datos con Java, ¿qué vamos a ver ahí? Es, vamos a concentrarnos primero en la explicación de cómo es que funciona la base de datos en Java. Funcionan, uno puede pensar, bases de datos funcionan igual, ¿vale? Sí, en principio hay adentro información, pero tenemos el JDBC o, o el tema de conectores. Entonces ahí cambia un poco el, el asunto. Eh, pues si ya trabajan con web a lo mejor pueden estar un poco familiarizados con esa lógica, pero y si no pues porque para eso es el curso para explicar desde cero. Vamos a explicar cómo funcionaría y también existen formas, digamos prácticas, de hacer esas consultas. Existen varias formas, de hecho, de hacer consultas en Java. Por lo menos así tres cuatro que se vienen a la mente existe el camino largo, el camino rápido, el camino corto y nuevamente pensamos que queremos uno mejor. Lo que sucede es que dependiendo de la situación podemos utilizar uno o el otro. No siempre tenemos que utilizar el camino que parece más corto, porque a veces no vale la pena tanta configuración o tanta definición desde antes. Entonces todo eso lo, lo iremos viendo. Al final nos vamos a conectar, vamos a lograr insertar datos, leer datos, todo este seleccionar, filtrar todo esto, pero ya pues este Ahí ya tienes, digamos, en, hasta ese punto, si llevamos recorrido a la especialidad, ya tienes pues bien claro cómo pues ir haciendo una aplicación que funcione. De hecho, aunque ustedes no lo crean, porque mucha gente todavía dice, este, es que yo quiero esta Java web porque yo no veo aplicaciones de escritorio. Si vieran de verdad cuántas herramientas hay todavía para trabajar en escritorio con Java, o sea, no las vemos porque no vemos el menú aburrido, feo, ya está muy bien hecho, pero... De verdad las hay. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho mencionar y que es como yo pienso todavía una de las joyas de la corona, porque imagínense, todavía sigue siendo de las herramientas, yo creo, número uno o dos de su área, la, el webinar, la herramienta webinar como tal, no los webinars que ahora ya agarramos, pensamos que son conferencias, la herramienta webinar, la que uno entra y descarga y eso está hecho con Java. Y tan, es de las mejores que todavía no existe una herramienta que uno puede instalar, configurar para hacer videoconferencias como tal. Y es con Java, pero es, el truco está ahí, por ejemplo, que usan los streams y lo hacen muy bien y los hilos y todo ese, 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 ese trabajo lo tienen con los servidores muy bien configurados y todo eso. Pero, o sea, es la una, es una herramienta elite, yo creo, de para hacer webinars o para hacer seminarios en línea. No hay una que le gane. Por ejemplo, imagínense trabajar en un proyecto así. La cuestión de descarga y manejo de archivos también, por ejemplo, Java sigue siendo así y, y las interfaces se siguen haciendo con esas cosas y las bases de datos se siguen consultando como se consultan con Java. O sea, no todo es web, por decir, ¿no? Correcto. Ah, ok, ya, ya me ayudaron, ya me ayudaron en producción. Gracias, producción. Aquí me, me llamaron sí. por el apuntador electrónico. Perfecto. Bien, ahora sí vamos a llegar con eh, Java Web. Pero antes de hablar de Java Web, de, bueno, de desarrollo web y de Enterprise Edition, antes que me están preguntando... Falta Spring, falta Hibernate, falta todo eso. No, esta especialidad es de Java como tal, del lenguaje, de todos sus conceptos básicos. Luego haremos eh, cursos de esos frameworks, ¿ok? Esos frameworks eh, son aparte porque eh, van a ser cursos específicos del framework. Ya tienes que saber Java, ya tienes que tener todos estos conocimientos, ¿ok? Eh, algo muy importante antes de continuar, que nos faltan dos cursitos de la especialidad porfa, entren y miren los precios yo sé que el precio, el peso colombiano está muy devaluado y se ven muchísimos ceros, muchísimos eso parece que no existiera un final eh, nosotros en Colombia estamos muy acostumbrados a verlos, bueno, 275 mil ya sabemos cuánto es de acuerdo a nuestra canasta familiar, cuánto es eso pero quiero que entren a sus países o lo miren en dólares Sí, si no sino está en mexicanos, bolivianos, peruanos, colombianos, va a verse en dólares. Y miren el descuento que tiene, porfa, mírenlo. Recuerden, el descuento es solo por el Black Friday. Se acaba el Black Friday y el precio es el que está el tachado. Ese vuelve a ser. Entonces, no desaprovechen la oportunidad de comprarlos. Soldado advertido, no muere en guerra. Ojo con eso. Entonces, ahora sí, José, cuéntanos de desarrollo de Java ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Aquí en el desarrollo web, eh, ese, este fue de los temas que me costó más trabajo, ¿vale? Sí, es más, si tengo que escoger, diría que me costó más trabajo. ¿Por qué? Porque como tal, Java Web es muy grande, muy, muy grande. Como dicen, tendríamos que hablar de web, tendríamos que meter el tema de redes, tendríamos que meter este, el tema de, del web service, tendríamos que meter el tema también de HTML, SSS, cómo implementar archivos aparte, o sea, son muchas cosas, los links, las descargas, los formularios, o sea, so, es muy, muy grande, muy, muy grande, pero es una especialidad de Java y probablemente esta sea la oportunidad. Eh, lo que quiere este curso, como o lo que, que planteamos como objetivo, digamos, independientemente de conocer Java y de trabajar con web y de todo esto, es darle un punto de vista a la persona que está estudiando Java y que vea cuál es el papel que juega Java hoy en día en tecnologías que tienen que ver con la web, con HTML, CSS. Entonces, eh, lo que queremos es mostrar cómo conviven, cuál es el ecosistema, cómo trabajan. Uno nos espera, por ejemplo, que existen varias formas de, eso de trabajar. Java Web, aquí la gente dice, quiero aprender Java Web. Y si yo le digo, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Quieres servidores? ¿Quieres JSPs? ¿Quieres esto? Empieza y me dice, no, 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 pues eh, la Java Web. Le dices, no, es que, a ver. Es, existe una forma de solucionar unos problemas, existe otra forma, y, es, y tú me dices, pero es que quiero Java Web, es que los dos siguen siendo, bueno, hay tres o cuatro, siguen siendo Java Web. Entonces, aquí el detalle es que vamos a mostrar cuáles son las formas que hay para trabajar, así las tres más importantes, podemos decir, para que tú conozcas, y entonces uno decida después con cuál se quiere especializar. Y de hecho... Podríamos decir que cada una podría ser una especialización, o sea, así, así de grandes es este, esto ya. O sea, podríamos trabajar, por ejemplo, algo específico con los JSPs para explicar todo lo que tiene que ver. Todo adentro hay un montón de cosas para ver. En los servlets a lo mejor no es tan grande, pero podría ser también una especialización porque manejan unas cosas especiales. Y además, al final, una cosa está enlazada con la otra. A veces no nos podemos despegar una de la otra, no podemos separarlas tantas tanto como quisiéramos. Sino a mucha gente que de repente tiene experiencia en JSPs, dejó mucho tiempo de usar los servlets y por algo, de repente, en algún proyecto que tiene, en algún legacy code, algo así, tiene que echarle un ojo porque no sabe qué pasó. Y si no sabe cómo funciona el otro, no puede solucionar lo que viene. Entonces, la idea de, estas, de, este, de este curso es darle al, al estudiante un, una enseñanza de cómo está el. O sea, te voy a dar un organigrama, literal, de cómo funciona Java Web. Vamos a hacer ejercicios para que veas cómo funciona cada una de las cosas. Y ya a partir de ahí, cada quien va a tomar su, su camino. Va a decir, vale, yo ya me, ya me decidí, ya aprendí Java, ya entendí todo. Y yo quiero trabajar con los JSPs. ¿Y por qué? Por esto, esto y esto. O los Java Faces también, por ejemplo. Vamos a explicar, o sea, cuáles son los, las rutas. Si sí vamos a decir, mira, este ya, va muy, ya, ya es un poco más en desuso porque no sé qué, se sigue utilizando, porque se sigue utilizando. Lo que vamos viendo, todo se sigue utilizando. Ya ya si hay algo que no se usa ya no lo vemos. Ya aquí esa diferencia de otras tecnologías, aquí no podemos decir es que esto ya no se usa. Si, si en Java no ha desaparecido, si no dice deprecate en la documentación aparece gris, tiene que aparecer gris, o sea, todo lo demás aparece en negro y dice deprecate simplemente está tachada la documentación. Y ya no te da el link para la información. A veces sí te lo da, no en todas, pero algunas sí, no te lo, ni siquiera te lo da. Pero si no aparece eso es porque todavía se sigue usando, ¿vale? No, así que no vamos a tener ese problema de que es que lo que nos enseñaron es viejo, ¿no? Ahí dice, y de hecho ahí dice, se recomienda utilizar la versión siguiente o la siguiente clase. Entonces, todo ese problema no lo vamos a tener. Es lo que queremos explicar durante el curso y dar las opciones que hay y en qué caso se utiliza eso, ¿no? Entonces, eso es todo lo que vamos a estar viendo en web. Aunque después, como dice este Alexis, ya tenemos pensadas, de hecho ya tengo en mente cuáles son las especialidades. Hay, hay Spring, pues sí tendremos una de Spring, por supuesto. Eh, Struts estoy viendo todavía porque Struts no, sí se utiliza, pero no lo mismo que Spring o no lo mismo que Hibernate, por ejemplo. Pero puede ser que sí hagamos al final la de Struts. Pero además, por ejemplo, una específica puede ser de Java JCPS, por ejemplo, para ya meternos a detalle con toda la parte web a los puntos muy, muy, muy exactos. Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero hacer un formulario y que ese formulario también suba un archivo a un servidor, pues vale, tengo, es un reto, pues es algo diferente de lo que estamos viendo acá. Aquí no nos vamos a concentrar en cosas tan específicas, sino es ver los módulos a grandes rasgos para que el usuario, bueno, en este caso el estudiante, entienda cuáles son las caras que tiene Java para el tema de web. Ok, perfecto. Antes de terminar... Ya cambié los precios, claro, olvidaba que podía cambiar los precios a mirar los precios en dólares. Ya miren los precios. Miren, por ejemplo, eh, a ver, vamos desde arriba rápidamente. A mí me Ahora, sale en México algunos 171 pesos, otros 228, dependiendo. Exacto. O sea, pueden ver el descuento que está súper genial porque estamos hablando de, Bla de Black Friday. Si no, vuelve al precio. El Java desde cero está en 16 dólares, está en, 200, eh, en 12. Perdón. El de programación en objetos, 12 dólares, está en 9. Tipos de datos en Java está en 16, aprovechenlo en 12. El workshop está en 18, lo aprovechan en 13. Las interfaces están en 12, lo aprovechan en 9. Bases de datos, $12. En, no, 9 dólares es que uh, me acuerdo que... Tomarme una gaseosa en tres días ya he pagado el curso. Desarrollo web con Java está en 12 dólares. 9, y por último está el de Java Enterprise Edition en 16 dólares. Y hoy, hoy, recuerden, está en 12. La especialidad completa cuesta 114 dólares, pero hoy está en 85. Entonces, no hay excusa. Hoy está en 85, Black Friday. Listo, José, para ir cerrando, háblanos de Java Enterprise Edition. ¡Wow! Bueno, este es la más, este es el más rudo, podemos decir, de Java. Es de las más difíciles. Les puedo decir que, eh, en cuestión de. Ya dije, las otras fueron difíciles de organizar. No, esta es la, esta es la, la parte más compleja porque es un rompecabezas. En este curso, en este sí, en este curso, porque esto sí es un curso, vamos a armar un rompecabezas de las partes de Java EE. Y esto es muy parecido, este es un punta de lanza, es un punto, o sea, más que ser un cierre de una especialidad, es, un, es una es una catapulta, ¿vale? Para que cada quien, de todos los estudiantes que vayan siguiendo la especialidad, avienten a, a, a la tecnología que les interesa, a los proyectos que les interesa. En Java EE, hagan de cuenta que cada quien... En teoría, va a llegar eh, con todo el conocimiento que ya tenga de Java, va a ver las áreas de oportunidad que tiene para trabajar con Java y va a tomar la decisión de cuáles son las partes. De hecho, es algo curioso, pero algunas partes de, web, de lo que ya vimos con Java Web se van a utilizar acá. ¿Por qué? Porque está embebido, o sea, no, no lo podemos separar. Entonces, muchas veces lo que hemos aprendido de Java, toda la parte anterior que hemos visto, es sintaxis de Java, casi, casi les puedo decir o pedazos, o las clases de Java. Por eso les digo que Java es tan, tan complejo y a veces no respetamos la tecnología. Es muy fácil decir, decir que Java se vaya al carajo, pero es porque no tienes ni idea de cómo funciona la, la, la tecnología. De entrada, les digo, Java es muy grande. Y, de hecho, en esta parte de Java E, todavía vamos a conocer una parte. O sea, aparte de Java E, hay Java SE, hay Java ME. O sea, hay, hay un montón de partes de Java. Y adentro de cada uno tenemos, es un rompecabezas. Y vamos a conocer las partes que son la esencia de Java EE para que el estudiante al final de aquí, digamos, les digo, no es tanto una, una despedida, al contrario, es más un empujón. Les, les vamos a dar un empujón para ver qué tecnología y cuál es la que quieren trabajar. Y en base a lo que ya saben ustedes, y a lo que ya les gustó, a lo que ya conocen, van a tomar esa decisión de cuál es la parte que, de Java que quieren explotar. Entonces, es un curso, digamos, eh, tal cual. Si yo les digo Java EE y yo tuviera que ver un curso completo de Java, no les miento, alguna vez, eh, al, al, no me acuerdo, fue una universidad, creo que me planteó dar un curso de Java E. Yo calculaba que me iba a tardar dos semestres, casi dando un curso de Java E. O sea, de verdad, de lo, por, por el detalle que se necesita. Pero lo que hacemos en este caso fue sacar las partes más importantes, o bueno, fue lo que hice, sacar las partes más importantes que tienen que ver también con lo que ya vieron en la especialidad y orientarlos para, para, para que sepan por dónde entrar en cada una de esas partes. Y después, pues bueno, con todo gusto y con mucho cariño, vamos a estar pensando en las especialidades para que de ahí saltan a, a las especialidades. Si alguien quiere sprints si alguien quiere solamente web, si alguien quiere hacer videojuegos con Java, por ejemplo, también es otro tema, que el manejo de gráficos y todo eso. Vas a utilizar, por ejemplo, algunos temas de gráfico, los menús de Java FX, por ejemplo, pero hay otro nivel de gráficos que se manejan en Java para eso. De hecho, piénsenlo así: la mayoría de los videojuegos para móviles sin que hubiera Android, estaban hechos con Java. Y, por ejemplo, Minecraft, por ejemplo, está hecho con Java. Entonces, muchas cosas, les digo, parecen estupideces, están hechas con Java, pero hay, hay, hay razones detrás de eso. Y Java EE es probablemente la razón más grande por la que muchas tecnologías utilizan Java. Entonces, todo eso lo vamos a explicar, vamos a explicar, digamos, las tripas, los engranes de todo esto de Java EE, para que sepan para dónde caminar. Perfecto. No olviden que ya salió la especialidad de Java y que está con el descuento de Black Friday. Se acaba Black Friday, precio normal, ¿ok? Listo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el E-Taller, como siempre. Mañana Álvaro va a traer a un invitado y vamos a echar código mañana. Entonces, súper chévere. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Bye, bye.